Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En un Profe, una segundito pregunta. arrancamos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Te pregunto algo, ¿cuáles son Sí. los materiales que tengo que comprar de Arduino para empezar a utilizarlo? Bien, pensé que les había pasado a Cecilia la lista. Ahora le voy a pedir que la pase. Pero bueno, son básicamente la placa Arduino, resistencias, una protoboard. Diodos LED, pulsadores. ¿Hay un link donde se puede comprar eso? Mira, por ahí vienen algunos kits que ya vienen preparados, que se los consigue por Mercado Libre, y que algunos están buenos. Habría que buscar, no estoy actualizado porque todo el tiempo va cambiando, pero y si no, en cualquier casa de electrónica. Vos estabas, Juan, en Santiago, ¿estabas? Sí, Santiago del Estero. Santiago del Estero. No conozco en Santiago dónde se pueda comprar, pero seguramente Sí. vos conocés alguna casa de electrónica. Sí. Y hay casas de electrónica en donde se especializan en la parte digital y venden más cosas Bien, no más la pregunta. de puntualmente cosas con Arduino, sensores y todo ese tipo de cosas. Bien. Así que habría que ver. No sabría decirte en Pero Santiago. no las van a pasar en el grupo, ¿cierto? Por el Voy a grupo. pasar un listado de las cosas. Vos podrías buscar por Mercado Libre o bien en la casa electrónica que consigas en Santiago y bueno, fíjate los precios, compáralo. Y por ahí capaz que te convenga conseguir algún kit que ya viene más o menos preparado y que se adapte al listado que te vamos a mandar. Y bueno, por ahí capaz que sea Bueno, mejor eso. okay, listo. Bueno. Bueno, esperaba un poco más de gente. No sé si se van a ir conectando a medida que vamos empezando. Bueno, hoy sí vamos a empezar ya con la placa Arduino propiamente dicha, ¿sí? Bueno, acá yo tengo una en mis manos. Ah, el centro me la bloquea. Bueno, igual no importa. Ahora les pongo una diapositiva y va a ser mejor. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos. Bueno, si buscan una definición de qué es la placa Arduino, es una plataforma de hardware libre. Pasada, bueno, que tiene una placa y un microcontrolador. Vamos a ver qué es eso. Básicamente es, digamos, esta gente de Arduino que son italianos tuvieron una muy buena idea. Microcontroladores existen desde hace un montón de tiempo y venían evolucionando. Un microcontrolador es un chip, un cuadradito, a ver, vamos a poner la placa. Y buscando el puntero. A ver, un segundo, ¿no?
Ustedes ven el cursor mío en la pantalla. Lo muevo. Sí, lo vemos. Sí, perfecto. Bueno. El microcontrolador es este cuadradito negrito, que es, digamos, el cerebro de toda esta placa. Un microcontrolador es un elemento al cual puede procesar como si fuera una computadora, ya que tiene, digamos, nosotros lo tenemos que programar, tiene puertos de entradas y salidas, y además tiene un bloque de memoria, tiene memoria, una memoria RAM, La memoria RAM es una memoria con la que opera internamente, que es volátil, que si yo la desenchufo, se borra todo lo que está grabado en la memoria, pero también tiene una memoria interna, EEPROM, que es una memoria fija, que no se borra, ¿sí? Entonces, me permite que yo pueda almacenar un programa y que este programa se ejecute. Y a medida que se va ejecutando, puede interactuar con todas las cosas que yo conecte en estos pines, ¿sí? Una definición más simple de microcontrolador es como una mini computadora, ¿sí? ¿Y qué diferencia tiene con una computadora? Una computadora tiene un microprocesador por un lado, que suelen ser mucho más potentes que estos micros. Tiene un bloque, una memoria por aparte que se conecta al micro, tiene un bus de datos, tiene unos puertos que se conectan con los periféricos también, es muy parecido, pero viene por separado, integrado en una placa madre y necesita de un montón de cosas más para hacerla funcionar. Profe, Y una está pregunta. aquí. ¿El lenguaje de programación para programar esta placa de Arduino es Python o no necesariamente tiene que ser una? Pueden ser varias para programarla. Se puede programar con muchos lenguajes de programación, pero nosotros acá vamos a ver el más común que se usa, que es C, C++. En realidad es un C reducido, y del cual vamos a usar también el compilador de Arduino. Vamos a ver qué es un compilador. Un IDE de Arduino, un entorno de desarrollo de programación. Y bueno, básicamente vamos a usar, en este curso, vamos a usar C. Lo que no significa que sea la única manera de programarlo. Inclusive se puede programar hasta con lenguaje de bloques. Y yo les voy a mostrar más adelante un programa que está muy bueno. Y bueno, pero básicamente vamos a usar nosotros C, ¿sí? Bueno, ya vamos a avanzar sobre eso, Juan, quédate tranquilo. Vamos viendo la parte esta, de qué se trata, qué es la placa Arduino, qué es un microcontrolador. Bueno, entonces estamos viendo eso. Un microcontrolador es como una mini computadora que ya tiene integrado puertos de conexionado y además tiene una mini PC adentro con bloques de memoria y con todo lo que haga falta para que pueda trabajar con esta placa, ¿sí? En realidad, estos microcontroladores los fabrica Atmel, que es una fábrica de microcontroladores, que hace microcontroladores muy potentes y que vienen teniendo prestaciones muy buenas. Entonces, cuando salieron estos microcontroladores, la gente de Arduino tuvo la gran idea. Lo que pasaba que estos microcontroladores, es el cuadradito este, vienen en otro formato, a ver si vienen en otro formato. Estos son los más antiguos. Este chip se puede sacar. El que veíamos recién es bien integrado, ¿no? Este viene integrado, este no lo puedo desoldar, nada, viene pegado ahí. Y me conviene ni tocarlo, ¿sí? Pero vienen estos modelitos, tienen el microcontrolador, inclusive yo lo puedo programar con la placa, sacarlo y ponerlo dentro de otro circuito. Bueno, y este microcontrolador, por sí solo, necesito una interfaz
para poder conectarlo a una PC y cargarle el programa, ¿no es cierto? Entonces, la gente de Arduino tuvo la muy buena idea de hacer toda esta plaquita azul, ponerle este tipo de puertos que son para que yo ponga estos pines de conexión rápida, ¿sí? Unos cablecitos que ya vienen con unos pines, que también se los vamos a sugerir que los compren porque son muy cómodos para trabajar y encajan perfectamente ahí y es muy fácil de trabajar, ¿sí? Además, le pusieron algunos LED integrados que ya están conectados a las salidas, que si yo necesito probar algo, puedo usar ese LED de prueba. Y tiene otro circuito integrado más que se encarga de hacer la interfaz entre la PC a través de un puerto USB, ¿sí? Y por supuesto tiene acá un jack de alimentación por si yo quiero conectarlo, alimentarlo. Pues yo a esto lo puedo programar, lo programo con la PC una vez, le cargo el programa. Ese programa queda guardado ahí. Pero si yo lo quiero llevar a un proyecto mío en donde yo no tengo que estar usando la PC todo el tiempo, y bueno, puedo hacer lo siguiente, digamos. Le conecto por este jack alimentación. Y con eso ya es suficiente para que empiece a trabajar solo, sin la PC, este microcontrolador. O sea, O sea que, profe, los pines serían como puertos USB, ¿cierto? no, 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 no. El puerto USB es este de acá, que está en la Ah. punta. Y por ahí lo programo. Yo lo uso para programar. Pero también cuando lo conecto al puerto USB, toda la placa queda conectada, digamos, alimentada, energizada. Y yo puedo trabajar teniéndola conectada al puerto USB. Pero las conexiones eléctricas de sensores que yo les puedo conectar, de teclados, de displays, de todo lo que yo quiera conectar acá a la placa Arduino, la voy a hacer a través de estos puertos, ¿sí? Y bueno, entonces, si vemos. Bueno, entonces, ¿qué es Arduino? Es una plataforma de hardware libre en donde yo tengo toda la información de cómo está hecha la placa, cómo funciona el microcontrolador, y tiene todo ese entorno de desarrollo. Y además, la gente de Arduino ha tenido la gran idea de hacer toda una comunidad en donde esta comunidad crea librerías que nos sirven para la programación, en donde me facilitan la programación. Digamos. Por ahí hay cosas, conexión, por ejemplo, si yo necesito conectar un sensor de lo que sea, y ese sensor es muy complicado de usarlo, puede alguien venir y hacer una librería para que sea mucho más fácil usar el sensor y que yo simplemente con una línea de código me devuelva lo que yo necesito de ese sensor. Digamos, ese es el éxito. Se ha vuelto muy popular porque era libre, de hardware libre y que se comparte toda la información de todo. Entonces, los programadores y toda la comunidad que empezó a usar esta placa la hicieron muy popular porque era cada vez más fácil usarla. Y justamente pensada, como ya habíamos dicho en otra oportunidad, pensada para gente que no tiene nada que ver con la electrónica de manera directa y que con simples instrucciones puede empezar a trabajar. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la placa. ¿Cuáles son los proyectos típicos hechos con Arduino? Bueno, acá yo tengo algunos proyectos que pueden ser escolares. Sin embargo, yo trabajo mucho con esto y bueno, justo acá no tengo, tenía uno a mano recién, pero vienen, se pueden hacer muchos trabajos súper potentes y bueno, va a estar, Profe, sí. perdón que interrumpa la clase, pero ¿viste dónde estás poniendo el cursor? Sí. He visto que ese robotito te canta lo que sea, te canta canciones cualquiera, sonido, ¿cierto? El robot este que se No, el de llama arriba, no, el de el de arriba, arriba. ese. ¿Este? Le he visto en TikTok, me parece.
TikTok, que No, te cantaba canciones, creo. no lo he visto ese proyecto, no lo conozco, pero justo donde yo estaba poniendo el mouse, esta es una estación meteorológica que te da la temperatura, la humedad, la presión atmosférica. Tiene sensores conectados que miden diferentes parámetros y bueno, te da todos estos parámetros. Una estación meteorológica que este proyecto está en varios lados, o se lo puede hacer simplemente conectando los sensores y el display que te mande los datos, o bien usar un celular donde te llegue toda esta información. Pero bueno, acá les cuento un poco. Esto es un brazo robótico, tiene, bueno, servomotores, que son actuadores que lo podemos manejar con mucha precisión. Trabajando el movimiento a través del ángulo de un bracito, ¿sí? Y lo podemos poner en diferentes proyectos. Bueno, esta es la estación meteorológica. Esta es una playa de estacionamiento inteligente. Está hecha, obviamente, en una maqueta, en donde va contando la cantidad de autos que entran y cuando el cupo de vehículos está lleno, bueno. Cierra la barrera y no permite que sigan entrando. Y bueno, obviamente tiene un contador de vehículos que entran y de vehículos que salen. Y bueno, acá hay muchos proyectos de este tipo, que son los robots, que se llaman robots diferenciales. Se manejan con dos ruedas y pueden alcanzar bastante precisión de movimiento y utilizan sensores como sensores de ultrasonido para ver objetos que tengan enfrente o sensores de luz reflejada que pueden ir siguiendo una línea y bueno, inclusive hoy en día se les puede adaptar una cámara y otras cosas también que son súper potentes y bueno, que todo va tendiendo a ser, digamos, plug and play, le enchufo, conecto una línea de código y puedo usarla, digamos, a través de las librerías y poder hacer algo súper potente, donde cada vez las cosas que yo puedo hacer quedan limitado con la Profe, imaginación de cada uno. Sí. dos preguntas. La primera, ¿se pueden desarmar los proyectos para crear otros? Por ejemplo, puedo desarmar, no sé, un brazo robótico para hacer otra cosa, ¿cierto? O Claro, sí, sea, lo son puedes reciclar. montables y desmontables los proyectos. Poder reciclar los Y proyectos. también hay libros de cómo se usa el Arduino y básicamente esos conocimientos los vas mezclando para hacer otros proyectos. Bueno, Sí, esa es la idea. por ejemplo, si vemos que a un robot se le puede utilizar la cámara de tal manera, después con el paso del tiempo lo puedo utilizar para otra función, sin tener que saber cómo, sin tener que leer el libro necesariamente, ¿cierto? Para saber en qué funciones se utiliza, sino que ya Claro, una bueno, vez que sabes para cómo Juan. se... Sí, escuchame un segundo. Sí, nosotros vamos a ir viendo en este curso, esto es un puntapié inicial, digamos. Nosotros acá vamos a ver desde el momento uno, cómo, desde el momento cero, sin tener conocimientos, cómo empezar a usarlo y Y después ya queda van a libre ir a la adquiriendo, para creatividad. escuchar. Van a ir adquiriendo herramientas que les va a ir abriendo la cabeza para que puedan usar otras cosas y puedan tomar ideas, ya sea de internet o de donde sea, y usar estas herramientas para poder hacer proyectos, ¿sí? Pero es un Bien. puntapié inicial, no vamos a ver todo lo que se puede hacer con Arduino, porque la verdad que es mucho, es muchísimo. Lo que sí, vamos a ver lo principal, ¿sí? Entonces, los sensores principales, un sensor de ultrasonido, un sensor de luz reflejada, para usar un encoder, para poder mover motores, para poder accionar servomotores, todo eso lo vamos a ver, pero vamos a ir de a poquito, ¿sí? Y digamos, con todas las herramientas que vamos a ver en este curso, vos tenés que idear la manera de integrar cada herramienta para poder hacer
el proyecto que vos necesites hacer. ¿Sí? Bueno, acá en esta diapositiva también tenemos, bueno, es muy, muy popular ahora para hacer lo que es domótica a través de. Nosotros vamos a ver también la utilización de un módulo Bluetooth para poder conectarme con un celular y enviarles comandos, ¿sí? Y bueno, después estos proyectos que creo que ya vimos algo de esto. Este es un robot que se baja por Thingiverse y están todos los planos para cómo armarlo. Lleva una placa Arduino Uno, un sensor de ultrasonido y cuatro servomotores. Y bueno, lo que se programa es este robot haciendo, interactuando con el sensor o bailando, que se lo ve, hay un video famoso, le ponen una canción de Michael Jackson y por los tipos de movimiento que tiene, parece que hace el paso que hacía Michael Jackson, ¿sí? O acá también tenemos una huerta digital. Bueno, estos son unos cuantos de los muchos proyectos que se pueden hacer con Arduino. Pero fue una pregunta. Sí. Para crear los modelos del robot, sería más o menos fundamental tener una impresora 3D, ¿sabes cómo es una impresora 3D? Tipo que te imprime los modelos como plástico, te vienen como unas, como si te vienen como unas roscas, pero como si fuera una soga, básicamente, una rosca. Pero que eso al ponerlo en la impresora 3D te imprime el material que quieras, pero en plástico. ¿Sería fundamental o no para la placa Arduino, No, no para es hacer los fundamental. modelos? Podés hacer un proyecto hasta con cartón, si querés. No, no es fundamental. Lo que sí, digamos, es una herramienta más y muy buena, ya que hay Claro, o sea, muchas te formas. facilitaría buscar Sí, material porque pero no ya es fundamental. automáticamente. O sea, no es No fundamental, es pero te fundamental. habilita, pero te facilita a la hora de crear modelos, Exacto. porque para hacer la caja tenés que cortar la madera, etcétera, etcétera. Pero después, Sí. con la impresora 3D ahí nomás lo imprimes y ya está. Exacto. Bueno, vamos avanzando, Juan. Bueno, ya vimos la plaquita. Igual, voy a ir dando qué es cada cosa de esta placa, porque después la vamos a tener en la mano y no sabemos para qué sirve. Bueno, acá tenemos arriba un botón de reset. Este reset, cuando yo le cargo el programa y comienza, apenas alimento la placa Arduino, comienza a ejecutarse el programa que yo le puse, ¿sí? Si por alguna razón, porque no deja de ser una computadora corriendo un programa, hay veces que los programas son tan complejos que llegan y por alguna o están mal hechos y por alguna razón se clavan, se quedan en algún tipo de ciclo infinito. Y yo necesito que empiece a correr de vuelta el programa ese. Entonces, con este botón de reset, le llega un pulso a un pin que hace que reinicie el programa de cero y empiece de vuelta, ¿sí? Este es el puerto USB con el cual yo conecto a la PC. Es el mismo puerto que tiene una impresora común de las impresoras de chorro tinta o láser. Es el mismo puerto USB, ese cuadradito, entra ahí, y el otro extremo a la PC. Con eso yo alimento el circuito y puedo hacer correr algún proyecto que tenga acá, o simplemente lo uso para cargar el código que yo estoy trabajando. Acá, como les decía, si yo ya programé el micro y simplemente necesito que le llegue energía para que comience a funcionar y llevarlo a un proyecto que sea un robot, lo que sea, puedo conectarle, por ejemplo, con pilas y el jack de alimentación a este jack. Y simplemente desde ahí lo alimento. Los límites de alimentación, no puedo ponerlo recomendada, de manera recomendada, entre 7 y 12 voltios. Más de eso es peligroso, menos de eso
puede llegar a no andar. Inclusive hasta 5, con 5 voltios ya empieza a funcionar esto. Pero recomendable ponerle entre 7 y 12 voltios. Puede ser idealmente una batería de 9 voltios, por ejemplo. Con eso yo tengo corriendo ya el sistema. Y bueno, como esto, acá yo ya empiezo a utilizar cosas de electricidad electrónica y corro el riesgo de equivocarme. Por ejemplo, si yo consigo un transformador que tenga la ficha que entra acá, y si por alguna razón está invertida la polaridad de ese transformador, por suerte, esto tiene un diodo de protección que si yo ese voltaje le pongo en sentido inverso, o sea, cambio el positivo donde va el negativo, este diodo lo que haría es protegerme el circuito y bueno, evitar que se queme, ¿no? Entonces, tengo esa suerte de que tiene, de la misma manera, acá, si por alguna razón yo cometo un error, porque estoy trabajando con electrónica y bueno, estoy conectado a la PC, para evitar que pase energía y se complique algo, tiene acá un fusible de protección. Esta variación de voltaje que yo le pongo acá de entre 7 y 12 voltios, en realidad este micro funciona con 5 voltios, exactamente con 5 voltios clavaditos. Pero gracias a este regulador de voltaje, me permite, un regulador de voltaje es un circuito integrado al cual yo le conecto en una entrada un voltaje, obviamente con ciertos límites de voltaje, por ejemplo, para este tipo de regulador, entre 7 y 12 voltios, pero podrían entrarle hasta 15 tal vez. Si le pongo 15, ya empieza a calentarse y corre, si está mucho tiempo conectado con 15 voltios, puede llegar a quemarse. Pero bueno, eso es lo que hace este regulador de voltaje. Le pongo 15 y por acá salen 5, ¿sí? Y si por alguna razón cometí un error y le pasó algo a este, podría llegar a reparar la placa. Hoy están acá en Argentina cerca de 7 mil pesos. Por ahí no estoy seguro del precio exacto porque cambia todo el tiempo acá, pero bueno. Y bueno, acá tiene estos dos LEDs que son LEDs de comunicaciones. Estos LEDs, cuando yo estoy programando el Arduino y veo que parpadean, me doy cuenta que la programación se realizó con éxito porque parpadearon estos LEDs. Que son estos LEDs, están conectados acá, estos pines que dice TX y RX, son pines especiales para comunicarme a través de algún periférico que se conecte por el puerto serie. Ese es un puerto que tiene acá integrado el circuito integrado este, que es el microcontrolador, que ya tiene protocolos de comunicación, como por ejemplo el que viene por el puerto USB y me manda acá a través de un puerto serie el programa que yo estoy cargando, ¿sí? Bueno, lo que quiero, ¿por qué les comento que son los mismos de acá? Porque cuando yo programo acá el microcontrolador y si tengo conectado algún periférico que trabaje por el puerto serie, se interrumpen entre los dos y no se realiza la comunicación de manera correcta para ninguno de los dos. Entonces, si yo tengo algo que funcione a través del puerto serie y está conectado en esos dos pines, es mejor sacarlo, ¿sí? O tener cierto cuidado. Pero bueno, esos son los pines que utiliza para la programación y están asociados a estos dos LEDs. Después, tengo este LED acá, que es un LED de encendido, y tengo otro LED que se usa para, ya viene integrado para propósitos múltiples y está asociado al puerto 13. El puerto 13 está indicado acá con este número y es un puerto de entrada o salida, ¿sí? Ya vamos a ver qué son los puertos de entrada o salida. Son de estos que están numerados aquí, son puertos digitales
¿Por qué son puertos digitales? Porque trabajan con unos o cero. Llamamos uno a una salida de 5 voltios y cero a el voltaje de 0 voltio que pueda salir de esos pines. Estén, o también pueden ser entradas que yo puedo conectar, por ejemplo, un botón, un pulsador, que le lleve 5 voltios o 0 voltios a estos pines que llamamos de entrada o salida. Y son, tenemos entre el 0 y el 13, 14 posibilidades de conectarme digitalmente con estos pines, ¿sí? Acá hay unos pines especiales que se llaman PWM, que son pines que pueden tener una salida especial que se llama PWM o modulada por ancho de pulso. Y estos pines me pueden ofrecer una salida de valores intermedios de voltaje entre 0 y 5 voltios. Ya vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero tienen que saber que esos que están indicados con esta, se me fue el, no sé si es una diéresis, no, este es una, si alguien me ayuda, es como la parte de la ñ, la parte de arriba de la ñ. Bueno, esos pines señalizados así, con esa parte ondulada, son pines que, por ejemplo, me van a poder servir para utilizar como salida para manejar un servomotor. Y ya vamos a ver qué es un servomotor. Pero fue una pregunta. Sí. ¿Es normal que no entendamos algunas funciones de del Arduino? Pasa que todavía no expliqué ninguna función. Estamos viendo físicamente qué partes tiene el Arduino. Ya vamos a ver lo que son las funciones. O vos no estás entendiendo algo de lo que yo vengo hablando. No, 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 es que yo sí entiendo, pero pensaba que estábamos hablando de cómo funcionaban o de cómo, porque algunas cosas no entiendo. Bueno, vos preguntame lo que no entiendas, y, pero bueno, trata de prestar atención. Solamente estamos viendo físicamente qué es la placa. Todavía no hemos empezado a programar nada, vamos a pasar a la parte de programación. Y bueno, estamos viendo qué es cada parte, ¿sí? Acá tenemos puertos digitales que pueden servir como entrada o como salida. ¿Qué sería un puerto que me sirva como salida? Por ejemplo, si yo quiero prender un LED, lo conecto a alguno de estos puertos entre 0 y 13, puedo elegir cualquiera, le conecto una resistencia, le conecto un LED y puedo después, mediante la programación, avisarle al microcontrolador que, por ejemplo, si yo conecté en el pin 13, que ese pin 13 funcione como salida y que le ponga a esa salida 5 voltios para que se encienda el LED. O podría también conectar en vez de una salida, una entrada, por ejemplo, digamos el pin número 2, le conecto un pulsador, que sería una llavecita, como una llave de un timbre, que cuando yo lo presione, esté conectado de manera tal que haga llegar a ese pin 5 voltios, que lo va a interpretar como un 1, y que si cada vez que yo presiono, tome una decisión de acuerdo al programa que yo le haya hecho, y con esa programación, por ejemplo, me encienda un LED o ejecute alguna función mucho más compleja. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Por favor, si alguien no Sí. entiende algo, me para y seguimos, ¿no? O sea, lo volvemos a explicar, no hay problema. La idea es que todos entendamos esta parte, sobre todo. Lo único que no entendí fue básicamente el regulador de voltaje y el microcontrolador Bueno. y los capacitores, si es posible. No, bueno, sí, eso es meterme más en electrónica. No te preocupes. Este regulador de voltaje lo que hace es que si llega un voltaje que no es 5 voltios, porque con 5 voltios anda esto,
lo convierte a 5 voltios. Eso es lo que hace el regulador de voltaje. ¿Y el O sea que si microcontrolador? digamos, si yo le pongo 20 de voltios por curiosidad, lo transforma a 5. O sea, como que Lo lo transforma a 5, distribuye. pero idealmente no le podés poner 20, debería poner hasta 2. Es lo que te recomienda el fabricante. Claro. Lo que hace que me pase a 5 voltios es el regulador de voltaje. Y el microcontrolador es la computadora que tiene computadora por así decirlo, a la cual nosotros le vamos a cargar el programa y va a hacer funcionar todos los puertos o leer información de lo que yo le conecte. ¿Vamos? Bueno. Además, acá la placa Arduino trae unas salidas. Yo, obviamente, voy a tener que hacer un circuito aparte, con, por ejemplo, LEDs o pulsadores o sensores. Y cada una de estas cosas necesita alimentación. Entonces, tengo diferentes salidas de voltaje, como por ejemplo, 3,3 voltios o 5 voltios o negativo, esto que dicen GND, que es ground, que es una tensión de referencia, el voltaje cero, ¿sí? Y acá tengo otros pines de entrada que son especiales, son para entradas analógicas. Una entrada analógica, entonces, si llamamos a la entrada digital un valor entre que sea 0 voltios o 5 voltios, si yo tengo valores de tensión intermedios, por ejemplo, 3 voltios, 3,5, 3,7 voltios, con estas entradas analógicas puedo usar esa información, digitalizarla, convertirla en un número que me sirva para algo, y a través de ese número, utilizarlo, por ejemplo, para, bueno, podría ser que yo tenga un sensor que me entrega una salida de voltaje, qué sé yo, que varía, por ejemplo, un sensor de temperatura, que me entrega una salida de voltaje que varía en función de la temperatura. Por ejemplo, si tiene 10 grados, me tira, qué sé yo, 1 voltio. Si tiene 20 grados, me tira 2 voltios. Y bueno, entonces esa variación de salida de voltaje, de voltios, la puedo leer con alguno de estos pines, convertirla a un valor numérico y utilizar ese valor numérico para, qué sé yo, para que entre una tabla, por ejemplo, y me diga, ah, bueno, si llega a este voltaje, bueno, que entre una tabla y me diga, bueno, hacen 20 grados, por ejemplo. ¿Sí? Y no te preocupes, los capacitores son parte del circuito que hacen funcionar a la fuente de alimentación. Los capacitores almacenan energía y si hay micro variaciones de voltaje, por ejemplo, que baje el voltaje por alguna razón, estos capacitores con esa energía almacenada pueden mantener ese voltaje constante de 5 voltios que necesita el micro y seguir trabajando perfectamente. Y bueno, esto también es importante porque yo bien podría programar este circuito integrado solo y simplemente ponerlo en un proyecto que tenga una placa construida por mí, ya sea soldada con cables o hecha en una plaqueta. Y bueno, este cristal es necesario. Este es un cristal, como el cristal de cuarzo que utilizan los relojes para marcar el tiempo, ¿sí? Un cristal es un elemento que cuando se lo energiza va tirando unos pulsos muy, pero muy bien definidos a una determinada frecuencia. Por ejemplo, este cristal que lleva acá es de 16 MHz o 16 millones de pulsos en un segundo. Y ese pulso que utiliza me sirve internamente en el micro para ir pasando de una instrucción de un programa a otro, ¿sí? Eso es lo. Y entonces si yo llegara a armar un circuito externo con esto, ese cristal es necesario, lo puedo programar al micro acá, lo saco, lo llevo a mi proyecto, le conecto este cristal.
la alimentación de 5 voltios y ya tengo mi proyecto funcionando. ¿Sí? Pero bueno, no me quiero meter mucho en la parte de electrónica, no los quiero asustar tampoco y tampoco necesariamente van a usar todo esto, digamos. Simplemente les cuento para que tengan un pantallazo de todo lo que tiene esta placa. Y acá tengo las características. El microcontrolador que tiene es el Atmega 328 para el Arduino 1, ¿sí? Que es un microcontrolador de Atmel. El voltaje de operación es de 5 voltios y el voltaje de entrada recomendado, que no puede ser, podría ser otro también, pero entre 7 y 12 voltios. Y los límites de voltaje son entre 6. Menos de 6 ya es peligroso que no ande y más de 20 se puede quemar, ¿sí? La cantidad de pines de entrada o salida, input-output, son de 14, de los cuales 6 de esos pines son los pines especiales que yo les decía, son PWM, de Pulse Wave Modulation. Pines de entradas analógicas son esos que podíamos conectar, por ejemplo, un sensor de temperatura, que varía un voltaje entre 0 y 5 voltios. Bueno, tiene 6 pines dedicados a eso, a entradas analógicas. Y tenemos, bueno, estos son límites de operación que tienen. Ya vamos a hablar bien de qué se trata, qué es voltaje y qué es corriente, ¿sí? La corriente de salida es, digamos, por ejemplo, a ver, acá vamos a entrar a un aspecto eléctrico de las cosas. Cuando yo tengo, por ejemplo, un foco LED, lo conecto, bueno, acá en Argentina tenemos 220 voltios. Está la chica de, no me acuerdo el nombre ahora, Karina Monge, de Costa Rica. No sé qué voltaje usan allá. Pero acá la red eléctrica tiene 220 voltios. Y bueno, por ejemplo, si yo conecto un foco LED, una 220 también. también 220, gracias. ¿Sí? Gracias por la info. Conecto esta lámpara y funciona, ¿no es cierto?, con 220 voltios. Y puedo conectar también una plancha para planchar ropa, o la plancha del pelo, o lo que sea, y también funciona con 220 voltios. La diferencia es la corriente que circula por cada uno de estos. La corriente, en términos de potencia, si yo multiplico la corriente por el voltaje, me va a dar la potencia que está consumiendo ese circuito, ¿sí? Por ejemplo, para una lamparita LED, bueno, por ejemplo, utiliza 0,5 amperes, por ejemplo, una lámpara de 10 watts. Pues yo multiplico 0,5 por 220, bueno, no, no es 0,5, pero bueno, utiliza una corriente muy pequeña, a eso me refiero, ¿sí? Y una plancha me va a consumir mucha corriente, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Las dos andan con 220 voltios, pero consumen diferentes corrientes, ¿sí? En este caso, en el circuito, todo lo que yo conecte a la salida de los pines va a funcionar con 5 voltios. Sin embargo, dependiendo qué es lo que yo conecte, va a utilizar más o menos corriente. Desgraciadamente, la corriente de salida de cada pin de salida es muy pequeña. Simplemente me sirve para avisarle a algún circuito de que haga algo. Si te estoy mandando 5 voltios y hace algo, actúa. Si yo necesito consumir algo que tenga mucha potencia, necesito circuitos adicionales para poder manejarlo. Por ejemplo, un motor eléctrico. Profe, Un diodo LED. Sí, perdón. perdón que te interrumpa, pero han puesto uno de tus alumnos y un mensaje en el chat. No sé si lo habías A ver. leído.
No lo he visto, gracias por avisarme. Bien, Andrea se retira por trabajo. Perfecto. Bueno, después puede ver el video, se lo tiene que pedir a Cecilia, seguramente lo va a publicar en el grupo. Pero bueno, la idea es que estemos acá y hagamos todas las preguntas que necesitamos para sacarnos las dudas. Y que hagamos también acá mismo las prácticas que me van a ayudar a programar y a ver los errores, ¿sí? Esta corriente, ¿sí? Es una corriente muy pequeña. Entonces, si yo quiero conectar y encender un diodo LED, perfecto. Por cada pin puedo prender un diodo LED. Puedo conectar dos o tres. También posiblemente no haya problema. Hasta dos. Pero si yo necesito conectar 10 LED, no lo voy a poder hacer. O si necesito poner en marcha un motor, tampoco lo voy a poder hacer, ¿sí? Porque la corriente de salida de los pines, de entrada a los pines digitales, es muy pequeña y es de 40 miliamperes, que sería 40 amperes dividido 1000. El amper es la unidad de medida de la corriente, ¿sí? Bueno, esta es la capacidad de memoria que tiene, la memoria flash. La memoria flash es una memoria volátil, que es la memoria que si yo desenchufo el Arduino, toda la memoria que yo haya utilizado ahí se borra. Después tiene otra memoria RAM, que sirve, es donde se carga el programa que yo hago en la PC, el programa de C. Se lo cargo, tengo una capacidad de 2 kilobytes, que les digo que para hacer un programa que ocupe más de 2 kilobytes, hay que hacer un programa muy grande, ¿no? Por ejemplo, las impresoras 3D están hechas con un Arduino y tienen un programa que es súper largo. El programa ese se llama ya me va a salir el nombre. El programa se lo puede bajar. Si usted quiere verlo, lo abren con el IDE de Arduino y es un programa larguísimo. Aún así, este programa no ocupa tanto espacio para llenar esta capacidad de memoria. Y tiene una memoria EEPROM, que significa Electronic Eraser Programmable Memory, que es una memoria que, por ejemplo, si yo quiero guardar algo, por ejemplo, el estado que, por ejemplo, si tengo un pin que me larga, que me enciende un LED, si quiero que ese pin quede prendido, le grabo algo en la memoria EEPROM y queda grabado y listo. Y Profe, bueno, sí. ¿cuál era el nombre que no le salía? Una de las impresiones 3D. Hay un Programa. programa que se llama, era con M, ya les digo. Marlin se llama. Madeline. Marlin. Ahí, Marlin. digamos, hay toda una comunidad de programadores que hicieron este programa. Está abierto, yo lo puedo bajar, mejorar, cambiarle cosas y lo puedo ver con Arduino y puedo cargarle en un Arduino, conectarle todas las cosas de una impresora 3D y hacerla funcionar. Por ejemplo, Marlin. Bueno, y esta es la velocidad del clock, de ese clock de cristal de cuarzo que tiene para trabajar la velocidad de trabajo del micro. Bueno, vienen muchas placas Arduino, dependiendo qué proyecto que yo quiera hacer, tengo muchísima variedad de placas Arduino, pero también vienen otras placas de otras marcas, por ahí sí las Arduino suelen ser, la Arduino básica es bastante económica, pero vienen otras con mucha más potencia y con un montón de cosas ya integradas, creo que suelen ser un poquito más caras, así que vienen unas opciones más baratas de otras marcas. Pero bueno, esta es la característica del Arduino Uno, que es la que ya vimos, ¿sí? Pero, por ejemplo, vienen otras placas, como por ejemplo el Arduino Due. Tiene un microcontrolador muchísimo más potente. Esta procesa con 16 bits, está con 32 bits. Compárenlo, háganse la idea
Internamente, Pregunta, profe, sí. ¿cuánto sería el costo del Arduino Due? No tengo idea porque viste que están cambiando los precios permanentemente, Claro, por pero la inflación. más o menos 50 mil pesos, ponele. Claro, pero ¿no era que una de las más complejas costaba 7.000 pesos? No, no, O no. La sea, más básica que viene es el Arduino Uno. Eso busca los precios por internet y te lo van a dar. No, claro. no lo sé, no estoy seguro. Bueno, tiene un microprocesador. Esta les había dicho que la velocidad del reloj era de 16 MHz. Esta procesa 84 MHz. Tiene un núcleo con tecnología ARM. Es una tecnología de unos fabricantes que hacen microprocesadores, microcontroladores, que son muy Profe. potentes. Y fíjense la cantidad de pines de entrada y salida. Mientras nosotros tenemos 14 acá, esta tiene 54, 12 PWM, y bueno, tienen una serie de puertos de comunicación mucho, muchísimo más potente de las Arduino de este tipo, tal vez es la más potente. Vienen otras ya con capacidad de integrarle cámaras de video y hacer procesamiento más complejo. Pero bueno, del tipo de las placas Arduino de este tipo, esta es la más potente. Así Profe, que se las con. Sí. el Arduino 1 costaba como unos 5.000 pesos, ¿cierto? O sea, la más básica. Y el Arduino Due cuesta como unos 7.000 pesos, ¿cierto? No, no, la Arduino Due, ya te digo el precio exacto. A ver, ya. Félix, Sí. ¿cómo está? ¿Cómo están, Héctor. chicos? Buenas. Bien. Tengo una consulta. Bueno, además de está bastante desmenuzado la plaquetita del Arduino, Sí. que no entendía mucho cómo es que funcionaba, dónde radicaba la importancia que tiene el Arduino, digamos, por qué es el boom el Arduino. Y veo que es porque además tenés ya en la misma plaqueta varias posibilidades de entrada y salida. A diferencia por ahí como teníamos antes, suponte un micro, el Z80, ¿sí? Claro, Que sí. teníamos que programarlo en un ¿Vos socket. has Después, programado el 780, Héctor? en la facultad, sí, hasta ahí llegué. Ah, Y sí. después Bueno. trasladábamos el micro a una protoboard, si queríamos, o a una plaqueta ya. Y teníamos que hacer todo el agregado de los componentes, ¿no? Transistores, resistores, los que lleve el circuito, Claro, ¿no? sí. Y no solo eso, tenía que programar el micro en Assembler. Claro. Que era un Además. lenguaje de bajo nivel que digamos tenía muy poquitas instrucciones y había que darse maña con todo eso. Acá Sí, lo podemos tal cual. programar con un lenguaje de alto nivel, que es el C, y ya vamos a empezar a ver las instrucciones. Y claro, sí, Y simplemente principalmente tratar. no entendía cómo, digamos, dónde radicaba la importancia del Arduino, pero bueno, sí, es potente justamente por eso ya está. Es una Claro. micro. Placa madre, es Microcontrol. así. Es una micro. Claro, Es así, porque claro, tiene mira. todo. Además del micro, tiene todos los otros componentes que necesita, como memorias, indicadores, entradas, salidas, ¿sí? Claro, sí, Y exactamente. te hago una consulta, Félix. Justo estaba pensando yo en hacerte la consulta y mostraste la otra placa del Arduino con mayor cantidad de salida, el Due, ¿sí? Sí. Y de paso, contestándole ahí al compañero, Ajá. compré para mi nene hace unas 3 semanas, 4 semanas, puede ser también, unos Arduino 1 de los básicos en 7.500 pesos, creo que están, ¿sí? Que Bien, creo que fue más o menos perfecto. lo más económico que había, ¿sí? Sí, sí, Y sí, la sí. consulta era, en caso de que no necesite más puertos, más entrada, salida, y no tenga el DUE, pero tengo dos Arduinos. ¿Son escalables? ¿Es posible lograr una interacción entre ellos para utilizar la cantidad de pines que necesite? Vos tenés, perdón, dos Arduino. Y queremos, o Claro. sea, por ahí, si vos necesitas ampliar, y pasa Claro. que vas a tener que hacer, si lo podés hacer interactuar,
pero no es lo recomendable porque vos vas a necesitar hacer dos programas Está bien. y no. Viene otra, ya te la Salvo que el muestro. proyecto lo valga, digamos. Sí, que Claro. tengan dos funciones o funciones diferentes. Claro, sí, tendrías que hacer dos programas. No es lo conveniente. Viene un Arduino más económico que el próximo al Arduino 1, que sí tiene muchas salidas. Se llama Arduino Mega. Sí, lo Tiene un escuché. micro de la misma potencia. El Arduino 1 es de los micros que tienen muchas salidas, más pines de entrada y salida, el más económico. Y bueno, tiene esa posibilidad de que puedes manejar la misma cantidad de pines que el Arduino Due, pero en una versión más económica. Este Arduino Due es cuando vos necesitas procesar con muchísima velocidad algo, Y además da tenés para. conectadas varias cosas, porque la cantidad de pines que Y tiene. también tener conectado varias cosas. Sí, es súper potente. Qué sé yo, para hacer algún sensor que necesite mucha precisión con respecto al tiempo. O algún proyecto que tenga Bueno, varios o cuando servos. querés comprar algo sobredimensionado para no errarle, y te va al Claro. Arduino Due. Claro. Así. Punto. Bárbaro. Pero sí, bueno, mira, estoy abriendo Mercado Libre para ver los precios. Y yo no sé, me están tirando precios de Actualizados, 13.000. es así. Precio, sí, nosotros acá en Argentina El día a estamos día. con algún problema, ¿eh? Me pone precio Arduino 1, 30.000. Ah, mira. Otro de 25.000. Pero bueno, no sé, estoy. Sí, yo No hace dos, me tres parece. semanas compré Hoy vamos a hablar de precio. 7.800. Hasta hace una semana estaba en ese precio. Y el Sí. Arduino 2 hasta hace una semana, creo que estaba en 50.000, Profe, si no me equivoco. me Bárbaro. sorprendo que Gracias, todavía aún Félix. en Mercado Libre todavía no te cobren en valor dólar blue. Es que sí lo cobran en valor más alto, me parece. Porque si lo pasábamos a dólar, Claro, porque el estaba. peso se devalúa cada segundo. Perdón, ¿me esperan un ratito? Perdón, ya estoy de vuelta. Sí, los precios, la verdad que hoy te digo en precio y vas a ir la semana que viene y posiblemente sea otro el precio. Así que, de cualquier manera, le digo que se puede trabajar de manera virtual para aprender y después, llegado el momento que tengan, que ustedes necesiten hacer algún proyecto, bueno, se pueden conseguir una placa y. Bueno, seguimos con esta presentación donde les estoy mostrando las diferentes opciones que vienen. Bueno, este es el Arduino Due. Fíjate esta, bueno, vienen una con. Se puede conectar a internet. Estos son ideales para trabajar con. Acá entra el cable Ethernet con la ficha RJ45. Ideales para los que cuando necesitas hacer domótica, algo de domótica, pero ya con todo esto del Wi-Fi vienen otros mucho mejor. El Arduino Nano es una versión económica de esta, ¿sí? Tiene el mismo microcontrolador, solo que viene en este formato reducido, es más pequeño, que es cuando yo quiero hacer un proyecto más pequeño. Ideal, tiene un puertito de programación diferente, pero tiene exactamente lo mismo que la 1, ¿sí? Y a diferencia que acá, bueno, o la tengo que soldar en algún proyecto o conectarla a través de estos
encajarían en estos socaritos, o soldarla en un proyecto, o usarla arriba de una protoboard, ¿sí? Este es el Arduino Mega que te comentaba. El Arduino Mega tiene también Bien. un micro con la misma capacidad del Arduino 1, misma velocidad, pero tiene expandido la cantidad de pines de conexión. O sea, si vos necesitas conectar muchas cosas, tenés que usar directamente esta de acá, que tenés cerca de 50, a ver, 54 entradas o salidas digitales, 15 salidas PWM, 16 entradas analógicas, bueno, tiene para el puerto UART, conexión USB, todo lo mismo que el Arduino 1, pero Profe, con mayor capacidad, ¿sí? me Son parece mis que el microondas. Arduino Due tiene más, ¿cómo se llamaba? Puertos, o sea, No, tiene más el puertos que Arduino Due también el. tiene la misma cantidad de puertos sea, para mí que el tiene Arduino más Mega. puertos que el Arduino Omega, me parece. No, ¿O no, tiene no? la misma cantidad de puertos, pero tiene mucha más potencia. Muchísima más Claro. potencia, procesa con más velocidad. Es como, no sé, compararlo con un celular que de lo bueno a un celular de lo más económico, no sé, de velocidad. Y después vienen estas que son ya para proyectos más especiales. Por ejemplo, esta ya viene integrado con un módulo Bluetooth. Esta Lilypad se empezaron a hacer muchos proyectos con ropa interactiva de alguna manera, o ropa con luces, o con algún tipo de sensor para sensar el ritmo cardíaco o algunas cuestiones que interesan a los deportes, para los deportes. Y esta venía con estos huequitos que se puede coser en una prenda de vestir. Y bueno, queda más o menos disimulada y de manera medianamente elegante. Esta se llama Arduino Lilypad. Obviamente tiene menos pines para conexiones. Después esta viene para trabajar tipo como un joystick. Tiene acá potenciómetros que puedo usarlo para sensar la posición de Hola, algo. buenas noches, profe. Buenas noches. Es que se escucha como una interferencia, no se escucha bien. Bien, a ver, veamos, me parece que alguien tiene abierto el micrófono. Uy, perdón. Al resto, ¿se Ahí escucha está. mejor Se ahí? escucha ya. Ah, se escucha mejor. Gracias, profe. Bueno, gracias, Brian. Bueno, esta tiene ya integrado micrófono, potenciómetro, que son igual a los potenciómetros que usa los joysticks de la Play, que van a servir para posicionar algo. Tienen un buzzer, tiene un potenciómetro para regular la intensidad de algo, tiene para que le conecte algún display acá, pulsadores, y ya viene con todo esto integrado. Viene el micro para que lo programe y lo puedo usar para algún proyecto especial que sea para manejar algo. No sé. Si hago un dron, y bueno, seguramente me compro una de estas y va a andar bien. Lo que tiene que estas que son tan buenísimas, pero son medio costosas y es difícil de conseguirlas acá, al menos. Esas sí, directamente las tenés que conseguir por. Bueno, las compras de afuera directamente. O bien este, que viene ya con todos los sensores integrados que necesita un robot, con motores. Profe, ¿te puedo Estoy. preguntar algo? Sí, decime. Básicamente, el Arduino Lilypad puede utilizarse básicamente para, ¿cómo se dice? Para prendas de vestir, ¿cierto? Sí, es la idea de ese modelo. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Por curiosidad, ¿eh? Solamente por curiosidad y para aprender nada más. ¿Eso se puede llevar a exámenes?
y copiar, pregunto por curiosidad. Mirá la imaginación tuya. Imagínate No sé. presentarte en un examen, tener el Arduino Lipa y pum, a copiar. No, mejor estudiás, pero si vos tenés la capacidad de hacer algo que te ayude en un examen, mejor todavía, porque vas a tener que No, trabajar mejor, o mucho. sea, me compro el Arduino Lipa y lo programo Bueno. para los específicos de materia y lo vendo al doble. Ah, bueno, comercial la idea. Negocio. Yo no lo sé, no sé cómo hacerlo, pero bueno, si lo haces, me contás. Y yo no le voy a contar a tu profesor. Pero bueno, bueno, vienen un montón y todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Que bueno, estos son los modelos de Arduino, pero tienen un montón de plaquitas. Con aprender a programar un micro, me puede servir para programar cualquier micro, inclusive con el mismo IDE de Arduino, que es el entorno de desarrollo que nosotros vamos a usar para programar, podemos usarlo para programar estos otros micros. ¿Sí? Bueno, en el caso de que ustedes tengan solamente el micro, que era este larguito de acá, lo programan en una placa Arduino. ¿Sí? Lo programan y lo quieren integrar afuera en algún circuito que ustedes se animen a armar. El circuito necesario para hacer andar el Arduino es solamente este de acá. ¿Sí? Tengo este es el cristal de cuarzo ese que le mostraba. Estos son dos pequeños capacitores conectados a negativo. Estas dos patas van al cristal y de acá le llega 0 voltios y 5 voltios. ¿Sí? Y después conectan todo lo que necesitan. Digamos, acá tienen los puertos de entrada y salida. Están inclusive indicados. El puerto 3, el 2, el 11, el 10. Y bueno, lo van buscando así. Estas son las entradas analógicas. Y bueno, con solo ese pequeño circuito que son 1, 2, 3, 4. 5, 6 conexiones, 6 cables que conecten, ya tienen funcionando el Arduino. Bueno, yo de tanta teoría, vamos a ir a la práctica. No sé si alguien ya se registró en Tinkercad. A ver. Hoy vamos a trabajar en el simulador. Bueno, voy a salir yo. Bueno, si están usando el Chrome o algún, si ustedes ya tienen registrado su... Simplemente entran a tinkercad.com, eso les recomiendo que lo vayan haciendo. Que pongan, si no han entrado nunca, ponen registrarse, les aparece esta pantalla, crear una cuenta personal y les recomiendo iniciar sesión si tienen Google, si tienen una cuenta de Google, y si no, inician una sesión con el correo electrónico, van poniendo los datos de ustedes, correo, contraseña, les va a enviar algo para que entren. Pero si ya tienen una cuenta de Google, entran ahí y directamente va a ser más rápido. ¿Por qué hace falta registrarse? Porque todo lo que yo trabajo, ni siquiera hace falta que lo grabe. Todos los trabajos quedan grabados ahí, ¿sí? Acá están. Bueno, si quieren personalizar las imágenes, los datos de ustedes. Y acá nos vamos a diseño. En diseño, si ustedes les interesa trabajar o tienen alguna impresora 3D, les recomiendo que lo usen también para hacer diseños en 3D, que es muy, muy sencillo, bastante intuitivo de usar.
y bastante fácil. Y todos los circuitos que hayan trabajado quedan ahí guardados, ¿sí? O diseños 3D. Tengo dos consultas. Bien. La primera, ¿cuánto podría salir una impresora en Argentina, por No, ejemplo? no me pregunte de costo porque no sé nada. Bueno, No y tengo el idea. tema, para, y la idea que yo te he planteado para copiar, ¿se puede hacer? ¿Se puede lograr? Mirá, Te con las placas pregunto. de Arduino, lo único que falta es la imaginación. Yo te cuento un proyecto que hice, es un semáforo que está instalado en Catamarca. Un semáforo para no vidente era especial porque hablaba, digamos. Está puesto con un pulsador que uno lo Obviamente, pulsa. si yo lo logro llegar a programar, no lo voy a utilizar en la vida real. O sea, tipo, No, no, no es claro, que voy a ir a un obviamente. examen. ¿Me entiendes? Hay que Claro, si hacer vos tenés la capacidad de hacer pruebas. algo que te pueda ayudar en los exámenes, Me lo tengo que aprovechar. Es sí, preferible digamos. no. Como último recurso. sí, no, no. O sea, está bueno que trabajes en algo, que tengas la motivación de algo y que aprendas todo lo necesario para hacer el proyecto que se te ocurrió. Te aseguro que acá los elementos van a salir. Y bueno, te cuento, por ejemplo, el semáforo este, uno presionaba un botón y decía un mensaje, espere la señal para cruzar, se ponía en rojo porque estaba en medio de una plaza. Y bueno, viene un modulito que reproduce MP3, que se puede conectar a una placa Arduino y que se lo te podría mandar un mensaje de audio vía inalámbrica, si le pones un transductor inalámbrico, te puede hacer un montón de cosas. ¿Sí? Así que, pero bueno, si vos tenés la capacidad para resolver eso, no lo vas a necesitar hacer. Así que, tomalo como un incentivo para cosas que te interesan a vos y que se pueden hacer. Así que, se puede hacer todo, se puede hacer cosas increíbles. La creatividad ¿Sí? te ayuda, ¿cierto? Lo más importante es tener un incentivo para seguir progresando y Claro, aprendiendo. Que sea el claro. incentivo que te motive a vos. Así que si a vos te motiva por ese lado, está bien, es válido, es válido. Seguimos acá. Acá pongo crear en diseños, ¿sí? Me fui a diseños, crear, y acá me aparecen opciones. Diseño 3D, circuito o bloques de código. Vamos a ir a circuito. Bueno, me aparece esta pantalla. Del lado, del lado izquierdo tengo la mesa de trabajo, sería así. Acá solo, de manera automática, me nombra los proyectos con un nombre de fantasía, que se llama Cool Miguelo. Pero si yo quiero cambiar el proyecto, vamos a ponerle GAC1. Arduino. Y ya está. Bueno, ahí está. Entonces, acá tengo la hoja de trabajo y acá tengo los elementos que yo puedo desplazar y arrastrar. Nosotros vamos a trabajar con una placa Arduino. La voy a desplazar ahí. Y también vamos a usar esta placa que se llama protoboard o placa de pruebas. Y la voy a desplazar aquí. ¿Qué es esta placa que yo tengo? A ver si se... Me la borro. Bueno, acá tengo una... bueno, es una placa que me sirve para facilitar las conexiones eléctricas que yo pueda hacer, ¿sí?
Yo tengo una serie de perforaciones que tienen internamente interconexiones. Por ejemplo, si yo tengo que conectar un LED, por ejemplo, directamente vengo acá y lo conecto, ¿sí? Acerca del LED, el LED es un elemento electrónico que sirve para hacer circular corriente en un solo sentido y además ilumina, ¿sí? O sea, ¿qué hace? Si, es un elemento que tiene polaridad, lo que significa que tengo que conectar correctamente el positivo en el terminal correcto y el negativo en el terminal correcto para que funcione. Profe, Sí. no te quiero interrumpir mucho, pero se puedes crear tus propios modelos para imprimir en el, ¿cómo se llamaba? En el Sí, TIN, en el Tinkercad. sí, 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 Bien. sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es encender y apagar un diodo LED, ¿sí? Este diodo LED lleva una resistencia. La resistencia la puedo poner en cualquiera de los dos pines, ¿sí? Para conectar la resistencia, a ver, lo que vamos a hacer es, lo puedo, porque también lo puedo hacer por fuera. Conecto el terminal este haciendo clic con el botón izquierdo en un extremo del terminal, en que cuando yo posiciono el cursor ahí, se marca, le hago clic y arrastro hacia donde yo lo quiero conectar, se conecta un cable, ¿sí? Bueno, me estoy dando cuenta que necesitamos una mínima explicación de qué es un LED y cómo son los terminales. Así que les voy a poner una diapositiva para eso. Esperen un segundo. Bueno, estos son los diodos LED. Seguramente están familiarizados porque un montón de cosas llevan este tipo de diodos, sirven para iluminar, pero además internamente funcionan como una compuerta que hace circular la corriente en un solo sentido, desde el punto de vista electrónico. Y es por eso que tengo que tener en cuenta la polaridad de los mismos. Fíjense que tienen estos redonditos así. Tienen una parte chata y la otra parte redondeada, ¿sí? Y tiene, si está nuevito el diodo, una pata más larga que el otro, ¿sí? Este terminal largo se llama ánodo y va conectado al potencial eléctrico o voltaje positivo, que siempre de la placa Arduino vamos a sacar nosotros de los puertos de salida 5 voltios, ¿sí? Cuando yo le diga que, bueno, a través de un puerto que tengo conectado un LED, se ponga en 1 o en estado alto, desde ese puerto van a salir 5 voltios positivos y el otro extremo tiene que estar conectado al negativo, ¿sí? Entonces se llama, cada terminal se llama ánodo y cátodo. ¿Cómo los identifico? De diferentes formas. La pata larga es positiva, la pata corta negativa, o bien si yo lo corté y tiene la misma distancia las dos patitas, el lado truncado este es el negativo. ¿Sí? Siempre para conectarlo necesito
agregarle una resistencia. La resistencia eléctrica es un elemento que limita el paso de la corriente, hace que por ese circuito le cueste más pasar la corriente y me transforma esa, es como un cuello de botella por donde tiene que pasar muchas pelotitas y ese cuello de botella al estrangularse ahí, las pelotitas tienen que pasar con más dificultad, esas pelotitas representarían la corriente eléctrica y bueno, al pasar con más dificultad es como que pasa menos y también levanta temperatura, ¿sí? Bueno, cuando yo utilizo un diodo LED, siempre necesito conectarle una resistencia eléctrica. Está representada de manera esquemática por este símbolo o bien por este otro símbolo. La unidad de medida de la resistencia es el ohm, el ohmio. Y, por ejemplo, kiloohmio se representa para resistencias con valores de 1000, ¿sí? Multiplica, por ejemplo, acá dice 1K2 ohmios, no está acá, pero es ohmio, significaría 1200 ohms, ¿sí? Esta que no tiene la letra acá está representada por dice 270R, serían 270 ohms, 120, 100, serían 100 ohms, ¿sí? Bueno, esta es una tabla de valores de resistencia que yo puedo usar, ¿sí? Y esta es la corriente que circularía por esa resistencia. El diodo LED, al diodo LED no le tiene que circular más de 30 mA, dependiendo del tipo de diodo que use, ¿sí? Pero en general, hasta 30 mA es lo ideal. Cuando circula por el diodo 30 mA, está circulando la máxima corriente. Y bueno, acá esta tabla me muestra que con 5 voltios, yo necesito, por ejemplo, para que circule poquita corriente, 1 mA, una resistencia de este valor. Para que circule un poquito más de corriente, una resistencia de este valor. Y así sucesivamente, para mientras menos resistencia, más se enciende el LED, ¿sí? Más intensidad lumínica. Dependiendo del tipo de LED, porque ahora viene, antes venían estos LED, qué sé yo, el rojo. Bueno, tienen una tensión umbral, que es una tensión mínima a la cual yo empieza a funcionar ese diodo. Si yo le pongo menos de ese voltaje, cuando yo diga tensión o voltaje es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Me estoy refiriendo a los voltios. Para cualquier LED menos de 1,6 voltios no enciende. A partir de 1,6 enciende muy bajito y de ahí en adelante comienza a circular la corriente por ese LED. Vienen de alta luminiscencia o los comunes, los que venían antes. ¿Sí? Bueno, dependiendo del diodo que yo use, tiene una tensión mínima de operación. Y esa es la tensión que si yo quiero calcular la corriente exacta, podría usar esta formulita matemática y encontrar el valor de resistencia que yo necesito. ¿Sí? Ya se los voy a pasar a esto, pero bueno. De cualquier manera, no necesitamos saber tanta electrónica. Mi recomendación es que usen resistencia de 220 voltios, 220 ohm, perdón, o de 330 ohm, o hasta de 1K para encender LEDs. Y bueno, ya vamos a ver a otras resistencias para usar los pulsadores, ¿sí? Bueno, esto sería un poquito con pulsador, todavía no vamos a ver eso. Te pregunto algo, profe. Sí. En el programa que nos has mostrado que se llama 3D, Tinkercad, cuando nosotros ya Sí. tenemos nuestro propio modelo, ¿cómo podemos hacer que sea hueco por dentro? ¿Me está hablando de un modelo 3D? Sí. Bueno, para un poco, porque no estamos hablando de si yo me pongo a contarte eso, nos vamos a desviar mucho de la Claro, clase y bien, nos perfecto. concentremos en esto, ¿ah? Sí. ¿Estamos?
Bueno, gracias. Bueno. Entonces, acá tenemos el ano del cátodo indicado, ¿sí? Habíamos dicho que el ánodo era el terminal positivo y el cátodo el terminal negativo, ¿no? Bueno. Entonces, yo voy a conectar. Teniendo un problemita de internet, me parece. ¿Ustedes cómo me reciben a mí? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Sí, bien, Félix. Bueno, gracias. Por ahora no voy a usar esta, ¿sí? Bueno, este terminal lo voy a conectar a una salida. Se me está trabando la compu. O el. Ah, un error en la página. Me voy a conectar a la salida del puerto 3. Yo necesito cambiar el color del cable. Una vez que lo tengo seleccionado, bueno, ahí le da un color naranja. Y este cátodo lo voy a conectar en el terminal negativo, o que dice GND. ¿Qué significa ground o tierra? Este lo voy a poner con color negro, ¿sí? Bueno, ahí tengo conectado el circuito que yo quiero hacer andar. Simplemente voy a hacer parpadear el diodo LED, ¿sí? Entonces me voy acá a código, donde voy a poner el programa que va a poner en funcionamiento el microcontrolador, ¿sí? Entonces yo le voy a decir al micro, che, haceme parpadear ese diodo LED. Voy a código, me da esta opción de programar con bloques, pero nosotros vamos a programar con texto, ¿sí? Me pregunta si estoy seguro, sí, perfecto. Por defecto ya, apenas arrancamos, viene un programa que hace parpadear el diodo, pero nosotros lo vamos a borrar y vamos a hacerlo nosotros. Cuando yo entro al IDE de Arduino, al programa de verdad del micro, me aparecen estas dos instancias. Son, en realidad son funciones. Yo a esto no lo tengo que agregar, siempre ya queda escrito. ¿Sí? Que significa, bueno, voice setup, que es lo que yo ponga dentro de estos dos corchetes, la llave que abre acá y cierra acá, todo lo que yo escriba ahí de código va a servir para que cuando arranque el micro pase una sola vez por ahí y bueno, y después corra un programa que va a ser cíclico. El programa cíclico va a estar dentro de void loop, dentro de estas dos llavecitas. Entonces, por acá, lo que yo escriba de código va a pasar una sola vez. Me va a servir para configurar. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a configurar? Le voy a decir, ¿se acuerdan que yo les dije? Todos estos puertos pueden ser entradas o salidas. Bueno,
Yo le tengo que avisar si va a funcionar como entrada o como salida. Entonces, voy a escribir una palabra clave que va a servir para eso. Voy a decir pingmode y escrito de esta manera. Empieza con minúscula, al medio la M mayúscula y de esta manera voy a configurar el pin número 13 como salida. ¿Sí? Siempre al final de cada oración, cada instrucción que yo escriba, le pongo un punto y coma. Es parte de la reglamentación. A diferencia, bueno, Juan, creo que programas en Python. El Python es muy parecido, pero no lleva punto y coma. No hace falta. Acá sí, si te olvidas el punto y coma, te tira un error. Digamos, ahí terminas de escribir la línea con el punto y coma. ¿Sí? Entonces acá, en este programa, esto va a ser como una receta de cocina, ¿no? Yo le voy a dar instrucciones, que voy a poner una instrucción debajo de la otra, y cuando corre el programa, hace primero, va a pasar por acá primero, hace esta línea, y después, si le escribo otra línea abajo, va a pasar a la línea de abajo, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, le avisamos que el pin 13 va a funcionar como salida. Y ahora le voy a pedir en el void loop que encienda ese pin 13. Para que se encienda ese pin 13, necesita que yo le avise que va a estar en estado alto. Le va a mandar 5 voltios acá. Esos 5 voltios van a hacer funcionar el LED. Y bueno, y lo apago después. Entonces le voy a dar la instrucción para encender ese LED. Digital Write se llama esa instrucción. O escritura digital, qué sé yo. Si uno sabe inglés, por ahí programar es más fácil porque el lenguaje está hecho en inglés. Así que si saben inglés, buenísimo. Digital Write, ese pin 13 en estado alto. Entonces, cuando viene, esto lo hace una sola vez, yo lo configuro una sola vez, que va a ser salida, no tengo que avisarle más. Entonces, el programa corre, pasa por acá, dice, ah, bien, el pin 13 va a ser salida, entonces se prepara internamente una serie de compuertas para que funcione como salida. Y después viene acá este void loop, que es un ciclo infinito, un loop infinito, cuando termina, empieza de vuelta, vuelve al principio y corre infinitamente. Le aviso, encendé el 13, ponelo en estado alto. Y espera, le digo, espera un rato, mantenerlo así. Entonces le voy a pedir al micro que no haga nada durante un intervalo de tiempo. A través de este comando que se llama delay y un valor numérico. El valor que yo ponga aquí dentro va a representar el tiempo en milisegundos. Por ejemplo, 1000 milisegundos sería 1 segundo. Entonces, enciende el LED. Enciende el LED. Lo mantiene encendido durante 1 segundo. Y ahora le voy a pedir que lo apague. Eso es para programar a la cosa que queramos imprimir. Por ejemplo, si yo quiero imprimir un POU, ¿sabes cuál es el POU, cierto? Para. No estamos. ¿Imprimir qué sería? Básicamente te sirve para la voz, ¿cierto? No. Yo te di recién un ejemplo de cosas que se pueden hacer. Pero Ah. acá lo que vamos a hacer es prender y apagar este LED, hacer que parpadee, prenda y que apague durante Ah, un me están segundo. viendo voces, ¿cierto? Claro. O sea, están haciendo que se encienda la lucecita. Exactamente, vamos a hacer que parpadee. Estoy Ah, bueno, haciendo. me reconfundí, perdón. Está bien, no hay problema. Bueno.
Entonces, acá encendemos el LED, esperamos un segundo y ahora lo apagamos. De vuelta con el mismo comando digital, bright. El PC lo pongo en estado bajo. Y de vuelta, se mantenga apagado durante el intervalo de tiempo que yo quiera. No hace parpadee un segundo. Entonces, enciende el LED, se mantiene encendido durante un segundo. Durante ese tiempo de delay, el micro no hace nada, está simplemente esperando que pase ese tiempo. Lo apaga, espera ese tiempo mientras está apagado y acá, como termina el while loop, vuelve al principio y se repite infinitamente. Se enciende, espera, se apaga, se espera y se repite infinitamente. Entonces, yo voy a iniciar la simulación desde acá, pero antes me olvidé de poner el valor. Para que se vea un poquito mejor, le vamos a poner una resistencia pequeña de 220 ohmios. ¿Sí? Y le damos iniciar simulación y vemos qué pasa. Enciende, apaga. ¿Sí? Profe, no sé qué pasó, se me salió. ¿Me estás escuchando a mí? Sí. Lo que no puedes ver. No, 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 sí, sí puedo ver. Pero me Ah, sorprendió que se me haya salido. sí, me parece que es raro porque anda muy bien esta Tinkercad, pero a mí puntualmente me estaba funcionando un poquito mal y se cerró varias veces. Pero volver a cargar la página. Lo que hayas hecho no lo perdés porque si estás registrado, yo puedo Claro, salir y volver a estoy entrar y registrado. queda guardado lo que yo hice. Bueno, no sé si me van siguiendo, si ustedes están probando de hacer esto. Si les salió. ¿Cómo van? Héctor, ¿estás probando? Pero fue una pregunta, ¿cómo se hace para activar esa ventana emergente de programación? Bien, hagamos una cosa, compartime tu pantalla. No, 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 pero yo ya tengo un proyecto, ¿cómo lo guardo? ¿O se me El guarda proyecto se guarda automáticamente? solo. Se guarda O solo. sea, claro, pero necesariamente tengo que salir, ¿cierto? No, obviamente, si vos cerrás, vos estás trabajando, cerrás la página y queda guardado con lo último que habías hecho. Y si le doy a la flechita atrás, no pasa nada, ¿cierto? No, no perder el programa. Ah, bien. Dale. Bueno, Karina, ¿cómo vas? Rodrigo, ¿están ahí? Julio, Muy bien, todo. sí, ya lo hice funcionar. Ah, buenísimo, buenísimo, Karina. Sin problema, entonces. Bueno, Rodrigo o alguien, ¿a todos les salió? A mí se me está ¿Alguien que tenga dificultando. algún inconveniente, que me quiera consultar algo? Ahora es el Pero fue una momento. pregunta, ¿cómo se crea un proyecto? Bueno, a ver, compárteme tu pantalla. No, espera, espera, espera. Espérame 5 segundos. Bien. ¿A dónde le doy para crear un nuevo proyecto? Start Tinker Compartime tu pantalla si yo te voy guiando. Team. Circuito, aquí está. Estoy en la parte ya de las creaciones de circuito. A ver, Okay. ¿cómo comparto pantalla?
Abajo tenés una flechita verde que dice Share Screen o Compartir Ah, ahí Pantalla. está. Estoy aquí. Bien, perfecto. Cerrá esa pestañita que dice Microbot. ¿Cómo? Microbot. Esa cerrá ahí de la X. Ah, no. Podés borrar con el suprimir. Sí. Bajá la placa Arduino. Buscá la que dice Arduino más arriba. Ahí. Sí. Ahí abajo de. No lo muevas ya. Ahí. Eso. Exactamente. Poné ahí. Ahora buscá un diodo LED. ¿Qué le pongo de nombre? No, ¿O no le lo pongas dejo? nombre. Dejalo así nomás. Buscá un diodo LED donde están los componentes. Está más arriba. Ahí está. ¿Y dónde lo pongo? Perfecto. Ese es un resistor, ¿no? Una resistencia. Déjalo ahí, suéltalo ahí. El diodo LED. No. Ponelo más arriba y hacemos la conexión eléctrica. Ahí está. Podés moverla, cuando te aparezca esa ventanita, la podés desplazar a otro lado. Bueno, Claro. ahí estás, no conectes más nada. Desde la punta de la resistencia, hacele clic y saca un cable hacia el terminal derecho del. ¿Y dónde saco el cable? Pregunta. Cuando haces clic con el Ah, ahí mouse. está. No, 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 no. No de cualquier lado, estás conectando con cualquier cosa. Anda a la resistencia, aprieta escape. Dale resistencia. Hacer el clic a la patita de arriba, ahí. No, la pata de arriba, ese de abajo. Bueno, esa De llévala arriba, perdón, de arriba. ahí. Ahora al terminal derecho del. No. Fíjate. Te ¿Cuál de las comparto dos? mi pantalla. Bueno. Para que vos copies el circuito que yo acabo de hacer. ¿Ok? Sí. Yo te muestro cómo hice. Puse una resistencia. El diodo. Y para hacer las conexiones eléctricas, posiciono el cursor en la punta del terminal. Hago clic Sí. del mouse. Y sin soltar el mouse, arrastro hasta ahí. ¿Sí? Sí. Entonces vos copias este circuito. Listo. Bien. Ahora, en esta pestaña que dice código, hacele clic. A vos te va a aparecer acá que está en bloques. Tenés que ir a texto. ¿Sí? Sí. Y en código, copia este código. Le puedo sacar fotos, ¿cierto? Sacar fotos si querés. Listo. Perfecto, bueno. Bueno, para el Borro resto. todo. Borro todo. O no todo. No, deja lo que dice Voice Setup, las llaves estas y Void Loop. Eso lo vas a necesitar. Pues si querés borrarlo. O si vos le das al mismo que está ahí, iniciar simulación, va a comenzar a funcionar. Aquí me había olvidado de hacerles notar que este LED también parpadea. Este LED está integrado en el puerto 13 y está funcionando junto con esta salida. ¿Sí? Si yo no tuviera un LED y quiero probar este programa, funciona así. Bueno, además, bueno, me gustaría que intenten hacer ustedes conectar otro diodo LED más aquí a la par y que prenda uno, se apague,
se prende el otro, se apague y vuelva a encender el primero. ¿Se animan a hacerlo? Silencio en la sala. Bueno, yo necesito que ustedes me vayan contando si va todo bien, si pueden hacer la propuesta que les hice. De igual manera, yo la voy a ir haciendo acá. Profe, Sí. esos para conectar el LED y la resistencia, o sea, no virtual, sino físicamente, serían cablecitos, ¿no? Y eso depende de la placa que tenga, iría a una parte donde vendan los cablecitos y me los venden, o no entiendo muy bien ahí. Sí. Idealmente que usan estos cables que se llaman cables Dupont. A ver, les voy a poner alguna imagen en internet. Podés usar cualquier cable, pero, por ejemplo, la versión económica sería agarrar un cable de red, del cable UTP, y viste que trae 8 cables que son alambrecitos adentro y de diferentes colores. Se pueden usar eso, están buenos. Y si no, mejor todavía, porque estos ya vienen con una ficha, son macho, 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 hembra, y de diferentes largos. Y de diferentes colores, se llaman cables Dupont. Se los compra de a packs de 40, 60, 80 cables. Y bueno, son bastante prácticos para trabajar con todo esto. Que Ah, okay, tiene. perfecto. Esa era mi duda. ¿Sí? Listo. Pero más cómodo, yo todavía no quise hablar de la placa protoboard. No iba a llevar tiempo, quería que empecemos a programar ya algo, si no se me iba a ir toda la clase, pero bueno, la idea es trabajar con la placa protoboard y es mucho más cómodo. También, obviamente, se necesitan cables, pero es más práctico, ¿sí? Por ejemplo, yo a este cátodo de este segundo diodo LED necesito también conectarlo a negativo. En la práctica real, yo ya tengo acá un cable conectado en el negativo. Bueno, acá tengo otro, pero si conecto más de dos ya se me complica. Y por eso utilizo esta protoboard. Conecto negativo, positivo acá y ya toda esta línea queda conectada al negativo y al positivo, y yo desde ahí saco pines de conexión para cada cosa que yo esté conectando. Acá tiene líneas verticales de interconexión y líneas horizontales. ¿Sí? ¿Ya? La próxima clase vamos a trabajar con eso. Te pregunto algo, profe. Sí. ¿Cómo se hacen para borrar los cables? Lo seleccionás, haces un clic sobre el cable
te quedan de esta manera, que se ponen estos puntitos, y le pones suprimir. Ah, bien. Profe, no está funcionando. Bueno, compartime tu pantalla y vemos qué pasó. Me parece extraño, la verdad, pero bueno. Veamos qué. Mira, le voy a suprimir, a borrar y no. Bueno, fíjate que tenés No. solamente un solo terminal conectado, ¿no? Está conectado en el A3. Y yo te dije que esos pines son entradas analógicas. Sí, ¿y cómo lo saco? Lo seleccionás así como lo tenés seleccionado, pero aprieta suprimir. Suprimir si ya estoy apretando. Suprimir para borrar, el botón de borrar. Sí, por eso, pero no tira. Como que Lo presionás no. una vez y se debería borrar. Sí, pero me parece extraño. O sea, yo tengo el backspace. O sea, yo tengo el teclado. Tengo teclado norteamericano, entonces me aparece a mí backspace. O sea. El backspace es la barra espaciadora. No, eso es traducido al español. O sea, a mí me aparece backspace, que es el botón de borrar. Pero así ¿Y sería la dónde traducción en inglés, pero. a dónde te aparece eso? El backspace es para borrar. No, busca la tecla que dice suprimir o la que tiene una, que está arriba del enter, que tiene una flecha que apunta hacia la izquierda, de derecha hacia izquierda. Y por eso es el backspace, eso. Arriba. Bueno, no sé, muy raro. No, pará, volví a poner, intenta tocar No, es la que no, tecla que. ya toco de todo y no. Como que no anda. Por más que le toco Repetí. a la barra de eliminar, no funciona. Voy a reiniciar la página a ver qué tal. Puede ser que tenga algún error la página. A ver, ahí está, era un error de la página. Ah, buenísimo. Bueno, suerte que lo solucionaste, Juan. ¿Y dónde lo tengo que conectar? Pregunta. Bueno, por eso te vuelvo a poner el circuito mío y fíjate. Solamente para un solo LED. O sea, con los de Sí. arriba, se supone. Olvídate de este diodo y esa resistencia, solamente copia este circuito. Este negro va conectado al que dice GND. ¿Sí? Es el terminal negativo. Y este con la resistencia está conectado al pin 13. Y una pregunta, ¿y cómo termino de unir todo ya? Una vez. ¿Cómo unir todo? O sea, Porque, tenés. tipo, lo uno al LED y todavía sigo seleccionando el cable y no quiero. A ver, mostrame pantalla. No, ahí da el escape. Cuando ya una vez que lo hiciste, poné el escape. Fíjate que no lo conectaste al 12, ¿no? ¿Cómo? Aprieta la tecla de escape. Y ya lo estoy apretando. Y soltala, la presionás una vez, soltá. O se Y te no está timbrando funciona. la. Ah, no funciona. Me parece que tenés algún tipo Mal wifi, supongo. Supongo que es mal de. wifi porque no, ¿ves? Es mal wifi. Ahora sí se me Puede ser. aísla.
Ahí Y está. es Bueno, esa, me es parece que esa. cuando compartís tu pantalla es como que la PC se pone un poco pesada y se demora mucho en procesar las infos que vos le das. Digamos, presionás y no pasa ¿Cómo puedo nada. probar el proyecto? Ya tengo el código, ya tengo el 12, que es una puerta de salida. ¿Cómo lo pruebo? Mirá, capaz que Start el Zoom Simulator. te está haciendo más lenta la PC. Sí. Fíjate bien, las conexiones no van en cualquier lado. Vos ya lo habías puesto en el 2. Si lo pones en el 2 y lo programás diferente, o sea, lo podés hacer funcionar en el 2, pero acá el código este está pensado. Sacale una foto y después, cuando terminemos la clase, practicalo. Fíjate cómo se borra, cómo se hacen las conexiones, cómo ¿Le se usa el puedo programita sacar este. foto o no? Claro, sí, sacale todas las fotos que quieras. Bueno. Ahí está, es importante dónde hacer las conexiones, ¿no? No van en cualquier lado. Bien. Ahí le saca una foto a ese y sacar una foto al programa y después lo probás. ¿Ok? ¿Ya le sacaste foto? Una vez que vos cargas el programa, pones iniciar simulación y ahí empieza a correr el programita y esto debería parpadear. Si tu máquina es un poco lenta, puede que se demore los tiempos estos de parpadeo, sean diferentes, pero tiene que funcionar. Bueno, el resto pudo hacer lo que ya han hecho. Pudieron conectar dos LEDs. Ah, ahí me funcionó, ahí me funcionó. Listo. Buenísimo, Juan Cruz, me alegro. Perfecto. Ahora, Juan Cruz, conecta dos LED. Conecta un LED paralelo, conectalo al puerto 12 y trata de pensar la manera de programar para que encienda un LED, se apague, Pero una pregunta, encienda ¿y por dos. qué necesariamente tiene que ser en el D13? Podríamos haber usado cualquier otro, yo elegí ese. O sea que puede Cualquier. ser cualquiera, ¿cierto? Cualquiera, pero vos le avisás en la programación cuál estás usando. ¿Sí? Bueno, ¿Y cómo después se el resto avisa hay. eso? Pregunta. Y bueno, acá en la programación, fíjate. Esto es lo que Bien. expliqué. Con PinMode, vos le avisás qué puerto vas a usar. Nosotros conectamos el 13, entonces programamos el puerto 13 como salida primero. Y después. Bueno, cada vez que se enciende, le avisa al puerto 13 Bien. encendido, el puerto 13 apagado. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna duda que tenga alguien. Esto recién arrancamos, ¿sí? Ya no se preocupen, vamos a ir. Viendo sensores, vamos a estudiar un poquito de electrónica, cosas muy pequeñas, lo básico, lo que necesitamos. Vamos a ver cómo se usa esta placa protoboard. Y también yo tengo acá un circuito real y lo vamos a ir poniendo en funcionamiento para ver que realmente esto funciona en la parte física y real del circuito. El simulador funciona muy bien y gracias al simulador este podemos interactuar, ¿sí? Me gustaría, bueno, sobre todo vos, Juan Cruz, que Profe, practiques después de esta clase, ¿te tratar de pregunto hacer algo? conexiones, borrar cables, poner cable nuevo, fijarte bien todas las maneras de usar este programita, que es sencillo, es intuitivo, y para que no te demores en la clase con problemas de esto. Así que, bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. ¿O haya quedado algo pendiente? Una pregunta, ¿y qué pasa si se borra algo por accidente? ¿Se puede volver atrás? Sí, tenés un deshacer. Tenés No, un pero si deshacer. borro algo sin querer, ¿se puede volver para atrás? No. Suponete que borras esto, este cable. No, pero el código en sí. Y también del código. Bueno, borrás el código. Ponete que borrar el código y pones deshacer. Ah, bueno, no. Del código.
No se puede. El código parece que no. Pero bueno, la Claro. idea es entender cómo programar y bueno, si vos entendés lo que haces, Sí. no vas a tener problema. Lo corregís. La idea es que aprendamos a programar y que la tengamos clara para poder modificar cualquier código, ¿sí? Sí. Bueno, si no hay consultas, cerramos aquí la clase y seguimos la semana que viene. ¿Vamos? Perfecto. Bien. Bueno, cerramos entonces la clase hoy Muchas y gracias. Muchas gracias, profe. bueno, hasta la semana que viene, hasta el viernes. Que pasen un lindo fin de semana. Y bueno, nos vemos. Cualquier duda que surja, me pueden comentar o preguntar en el chat. Ya les voy a mandar la lista de componentes. Profe, ¿te puedo Y preguntar algo? sí. Rápido. Sí. ¿Sabes cómo se puede volver a trabajar en un proyecto que aún no has terminado? Sí, cuando lo cerrás, se guarda solo y cuando vos volvés a entrar con tu usuario y contraseña, sigue ahí el proyecto. Sí, pero ¿cómo entras a volver a ¿cómo se dice? A volver a ¿cómo se dice? A volver A registrarte. O sea, de a volver a cuando. trabajar. Ahí está, listo. Bueno, ya está. A Bueno. volver a programar ese, eso. Dale, dale. Bueno, al pelo entonces. Nos vemos. Chao. Chao.